Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Primero tenemos nosotros que aquí lo único anómalo que vemos o tal vez que no cuadra es este cero. Este realmente, hay quienes lo escriben con cero y otros dicen que significa O, que quiere decir origen. Aquí es donde se da una intersección entre Y con la intersección de X. Vean la recta de X, que es donde se cruza la abscisa con la ordenada. Este puntito que está aquí es el origen, que vamos a partir de cero, porque ahí no hay valor asignado. Ahora bien, si nosotros vemos, entonces dijimos nosotros que en la ordenada íbamos a poner nosotros todos los valores. Entonces quiero que me grafiquen, que me hagan un gráfico. No parecido a ese porque está feo, ¿verdad? Pero sí, la idea la tienen ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Donde tengamos aquí precio de 1, precio de 1.5, precio de 2, precio de 2.5 y precio de 3. ¿Estamos bien ahí? Pregunto. Sí, Luego tenemos nosotros por el lado de X. Por el lado de X tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que serían las cantidades que aparecen a la par de los precios. Es decir, a un precio de 1 se demandan 13, a un precio de 1.5 se demandan 10, a un precio de 2 se demandan 7 y a un precio de 2.5 se demandan 4 y por último que a un precio de 3 se demandan 1. ¿Estamos claros ahí? sí, licenciado. Me dicen cuando ya tengan gráfica, cuando ya tengan esa parte de esa gráfica ahí. Ya, licenciado. Ya. Muy bien. Ahora, nosotros, después de tener eso, procedemos a hacer la curva de demanda. Entonces, nosotros, básicamente, la curva de demanda no es más que es el punto medio que se da entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Al decir el punto medio es donde hay ahí un equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien me lea a un precio de uno cuántas cantidades se demandan. Pregunto tabla. 13. Muy bien, 13. Entonces a un precio de uno se van a demandar 13 unidades. 13. Estamos aquí. Esto es aproximado, ¿verdad? Luego, a un precio de 1.5, ¿cuántas cantidades se demandan? 10. Muy bien, se demandan 10. Luego tenemos a un precio de 2, ¿cuántas cantidades se demandan? Siete. Estamos más o menos aquí, ¿verdad? Luego tenemos a un precio de 2.5, ¿cuántas cantidades se demandan? Cuatro. 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 Y luego tenemos que a un precio de, ¿cuánto sería? Tres. 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 De tres. ¿Cuántas cantidades se demandan? Uno. 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 Ahí lo tiene. ¿Preguntas? ¿Preguntas o está claro? Claro, licenciado. Muy bien, claro, como se me escucha la voz ahorita, ¿verdad? Licenciado, Claro, como en la disculpe. tabla.
esa la tabla está un poquito fea, pero se los prometo que la voy a hacer más bonita y algún día la color hoy. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Yo sí tengo duda, ¿cómo valorizó eso de que uno equivalía a 13, 1.5 a 10 y sucesivo? Muy bien. Primero, usted tiene en las hojas que le fueron entregadas, ahí tiene una tablita, ¿sí o no? ¿Ya la vio? ¿Tiene esa hoja que les mandé la clase pasada? Sí la tengo, licenciado, pero ahorita como estoy recibiendo la clase en el teléfono, no la tengo a la mano. Entonces hay que imprimirla, mi estimada. De acuerdo. Mira, hay que imprimirla, pero vea, acá esta tabla ya fue dada. Tal vez lo que les voy a aclarar y les voy a ampliar aquí es lo siguiente. Nosotros usamos la misma numeración que está ya contenida en esa tabla. ¿Por qué razón? Porque son cantidades pequeñas. Entonces, cuando son cantidades pequeñas, las podemos tomar tal y como están ahí. En este caso, vamos de 1 y terminamos en 3. O sea, si se dan cuenta, los rangos son pequeños. Entonces, ahí tomamos literal o textual. ¿Qué quiere decir esto? Por el lado de las cantidades, como ahí prácticamente en el primero, se dan cuenta que el patrón es por el lado de los precios. Estamos tomando nosotros 1, 1, 1, 1, 1. Para ir 1, 1 y medio, 2, 2 y medio y 3. Apaguemos ahí ese teléfono. Entonces tenemos nosotros acá que estamos tomando textual como lo da el ejercicio, porque repito, son valores pequeños. Lo mismo sucede por el lado de las cantidades. De las cantidades estoy tomando 13, 10, está 13, está 10, está 7, está 4 y está 1. Pero como no puedo tomar así dispares esas cantidades porque debo de tener un orden como lo tienen los precios, entonces yo tomé de 1 en 1. Es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 13. Porque repito, los valores son pequeños. Ahora bien, si fuesen cantidades mayores, cuando son las cantidades muy grandes, eso no es necesariamente que usemos números muy chiquitos, porque si no, imaginen, la gráfica sería muy grande o estaría muy, muy desplazada. Entonces eso ya no se aprecia. Hay valores que se pueden tomar de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, de 50 en 50, de 100 en 100. De 1000 en 1000, es dependiendo la cantidad que ustedes tengan ahí, porque entre más valores tenga y son muy altos los valores, entonces una gráfica se puede condensar con usar valores dispersos, les llamo yo, o sea, valores grandes, pero siempre y cuando que tengan correlatividad. Es decir, si toma de 100 en 100, van 200, 100, 200, 300, 400, 500 y así sucesivamente. Licenciado. Sí. Perdone, y ambos vectores tendrían que tener la misma cantidad, ¿verdad? El mismo valor relativo de entre espacios. La misma cantidad, tienen que tener la misma anchura. En el caso de ustedes, que están ahí y trazaron, si su cuaderno es de línea, pues tienen una regla y en base a la regla pueden ajustar ustedes el ancho con centímetros. Que al final lo único que a uno le interesa cuando a uno le están dando una explicación es entender cómo hicieron ustedes esa gráfica, para que uno mire el comportamiento, ¿sí? Para que uno mire el comportamiento, pero como le digo, al final es cuestión y es gusto del estadista o de la persona que las está realizando. ¿Estamos claros ahí? Sí, Lilek. Bueno, entonces, estos puntos realmente... Estos puntos que están acá, en economía, tienen un nombre. Unos llamaban antes puntos de unión, pero a mí me gusta llamarles puntos de inflexión, porque esos puntos realmente agarran hacia, sirven para unir rectas, para unir líneas, como ustedes le quieran llamar. O para unir puntos de curvas, ¿verdad?
aunque a veces ustedes ven en los modelos estadísticos o matemáticos, ven que le llaman curva a algo y es una línea, ¿va? Pero es una línea, está inclinada, está un poquito más acostada, es dependiendo los grados que tenga, pero lo importante es que se le puedan dar seguimiento. Ahí y gráficamente, si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿qué hago con esos puntos? Lo primero que voy a hacer es los voy a unir. Al decirles a ustedes los voy a unir, es para ver qué tengo ahí. ¿Sí? Es para ver qué tengo ahí. Entonces tenemos nosotros, y acá, tenemos nosotros, por ejemplo, esto. Disculpen que esto no salga bien, ¿verdad? Voy a borrar eso ahorita. Esto viene aquí, esto viene. Bueno, permítanme, jóvenes. Uy, es que este lapicero hoy sí lo tengo, pero pateado está. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es unirlos. Voy a borrar lo que está de más. Esa es la idea que yo persigo. Al decirle unirlos, lo que yo quiero es esto, vean. Vamos a ver aquí. Vamos a quitar aquí. Y vamos a poner esto. Entonces, aquí fue donde borré, ¿verdad? Yo no sé si ya hicieron la unión ustedes ahí. Ya. Bueno. Ya, licenciado. Más lo que me interesa aquí a ustedes es explicarles. Es explicarles qué es lo que está pasando aquí. Primero, tenemos nosotros, ¿qué observaron ustedes al unir, al poner esa gráfica? A ver, ¿qué observan ustedes ahí? Bueno, aparte de que está mal hecha, pero la idea la tienen. Que entre el precio es más bajo, mayor es la demanda, ¿no? Que entre el precio, entre es más bajo, mayor es la demanda. Ajá. ¿Alguien más? Eso que dijo la compañera es la ley, ¿verdad? Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿sí o no? Sí, Lee. Bueno, ¿qué más le ven ustedes ahí? Ya explicó ahí la ley de la demanda, ¿me? ¿Qué más observan ahí? ¿Qué más pueden observar? A mayor precio, menos cantidad, Lick. Sí, pero vean el gráfico. El gráfico quiero que observen. El equilibrio del mercado. No, ahí no estamos en equilibrio, porque el equilibrio del mercado es donde un oferente y un demandante determinan un precio y a determinado precio va a determinada cantidad de bienes. ¿Qué más pueden observar ustedes ahí? Va en disminución en cuanto mayor es el precio. Al decir en disminución, dígamelo en otras palabras. ¿Qué quiere decir eso, disminución? Pero ya no me diga precio y cómo se llama, porque era lo que la compañía. Hay ofertas. Poco acceso. Mire, pues se lo voy a poner así. Lick, ¿no sería mayor precio, menos la demanda? Esa es la ley, ahí está encuadrada usted en lo que es la ley propiamente, ¿verdad? Entonces yo le digo a usted lo siguiente, vea, mire, pues primero se dan cuenta ustedes que la curva va de arriba, ¿hacia dónde? Va hacia descendiendo. Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, digámoslo en el buen chapín, esa es la primera, esa sería la primera característica que tiene, que va de arriba hacia abajo. Y es por la lógica que con la primer compañera dio ¿cómo se llama? Dio, ¿cómo se llama? Que hablaba que entre más bajo es el precio, mayor es la cantidad demandada, ¿verdad? Entonces esta va de arriba hacia abajo. Baja. Ya lo explicó ella por qué. Bueno, ¿eso qué quiere decir?
las curvas o las gráficas todas tienen pendiente. Todas tienen pendiente. Hay una fórmula que es y menos y1 igual y2 menos y1 partido x2 menos x1. Entonces, esa es para determinar pendientes. ¿Sí? Pero aquí solo vamos a leer. Al decir que los gráficos tienen pendientes, ¿hacia dónde viene la pendiente? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, hacia abajo va a ser sinónimo de que la pendiente va a ser, ¿qué? Menor. Negativa. Negativa. Entonces, viene una pregunta y yo les digo, ¿qué pasa si esto sigue bajando, sigue llegando? ¿Será que puede llegar a cero? Pregunto yo a ustedes. ¿Podría llegar a perder el valor? ¿Ah? ¿Podría llegar a perder el valor, el artículo? Mi pregunta concreta es, ¿podría llegar a cero, sí o no? No. Sí. Sí. No. Y alguien dijo por ahí no. ¿Por qué no? Porque siempre ha de tener un valor, no puede tener valor cero. ¿Mm? Solo que fuera una pérdida total. Pero al hablar de pérdida total, mire, pues, usted está hablando. ¿Va a pasar a los números negativos de Y? Ah, pero ya veo lo que dijo, números negativos. Acuérdese que el plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, ¿sí o no? ¿Se acuerda que era una cruz? Abajo de esto, sigue, ese es otro cuadrante, ¿o no? Es el cuarto. ¿Se recuerda usted que este es el cuadrante 1? Aquí estaba el 2, aquí estaba el 3, y aquí estaba el 4, ¿se recuerda? Uh-huh. Sí, licenciado. Solo hubo una compañera que dijo ahí, solo dijo una compañera ahí que no. ¿Por qué cree usted que no? Veámoslo, miren jóvenes, no lo veamos por el lado de la utilidad, no lo veamos por el lado del precio, no lo veamos por el lado de la, ¿qué podría ser? Del ingreso, no lo veamos por el lado, estamos exactamente ubicados en dónde. ¿En dónde estamos ubicados? ¿Qué es esto? En la curva de la demanda. Demanda. Pero así como hay demanda, también hay no. Pérdidas de ella. No. Ahorita ya me dijo usted que estamos en demanda, ¿sí o no? Sí. Así vamos a hablar. Mire, pues si estamos nosotros en demanda, pensemos nosotros, ¿qué es la demanda? ¿Qué es la demanda? A ver, ¿qué es la demanda? El exceso de ventas. No, eso no, yo no, nunca dije, yo por ahí me acuerdo que nunca hablé de exceso. Ahí en su hoja lo tienen. ¿Consumo? Consumo. Muy bien, ya explicó. La definición dice, la demanda son las cantidades de un bien que los consumidores desean y pueden comprar. Eso es lo que se le llama propiamente demanda. Va. Pero usted ya dijo una palabra, agarremos consumo. Bueno, usted hoy comió, ¿qué? Podríamos decir, pizza. Bueno, comió. Usted dice, ya no quiero, me empaché y ya no vuelvo a comer y pasa un tiempo y ya no lo vuelve a hacer. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Aquello que le aburre y ya no quiere saber nada. Bueno, pasa el día de mañana y usted ya lo consume. Pero la pregunta del millón es, ¿usted y muchos más lo dejan de hacer hoy? ¿El día siguiente? Sí. ¿El hecho que usted lo deje de comer hoy porque ya se sació, va a volver a comer en un futuro eso o no? Sí. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como muchas personas hoy consumen y mañana no, y consumen otra cosa, lo que están haciendo ustedes es teniendo diferentes alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Pero en el fondo, ustedes como consumidores nunca dejan de consumir, ¿o sí? Cualquier cosa, cualquier producto, cualquier bien.
sea líquido, sea sólido, sea de vestuario o sea de lo que sea. Pregunto, ¿hay algún momento en la vida que ustedes han dejado de consumir? No. No. Ahí estamos claros todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente la compañera sí tiene razón, que esta curva nunca va a llegar al origen, o sea, cero. Esta curva en todo caso lo que tiende es a seguirse ensanchando, es decir, se va más para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque posiblemente el producto caiga al día de hoy, ¿sí? El producto deje de venderse, pero nunca se va a terminar por una simple y sencilla razón. Ya dijeron ustedes que ustedes siempre consumen. Hoy una cosa, mañana otra, al rato otra, pero siempre son consumidores, ¿o no? Sí. Entonces, esto nos lleva a nosotros a concluir que las demandas son ilimitadas. Son insatisfechas. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a consumir. Ustedes tienen diversas edades, algunos son más grandes que otros, pero y a los que son un poquito mayores, nos damos cuenta nosotros que en la vida, si nos ponemos a medir cuánto hemos gastado en consumo, un montón, ¿va? Y vamos a consumir toda la vida. Hasta que nosotros nos vayamos de este mundo, ¿no? Por eso se dice que las demandas son insatisfechas, porque el hombre por naturaleza y la mujer nunca dejan de consumir. Entonces eso es por eso que la tabla tiene variación, ¿verdad? Su variación va a ser el precio. El más barato, más consumo. Eso indica que más, al decir más consumo es que pasamos posiblemente del 13, 14, 15, 16, 17. Entonces lo que va a hacer la tabla es seguirse abriendo, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero nunca va a llegar a cero. Al origen, ¿por qué razón? Porque las demandas siempre van a ser ilimitadas. Nunca sabemos nosotros qué vamos a consumir mañana. Mañana es otro día y mañana ya estamos pensando en lo que nos viene. Posiblemente en los alimentos, mañana te queremos consumir X alimento. Mañana queremos consumir X alimento. Y lo que nosotros resultamos comiendo es otra cosa. Es dependiendo, ¿verdad? Al alcance que nosotros tengamos. Entonces, esa sería una razón, ¿sí? Entonces, esa sería una razón. Porque, vuelvo a insistir, las demandas son insatisfechas. Pregunto. ¿Hay dudas ahí o está claro? Quedó claro, licenciado. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más? Sí, está claro, licenciado. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? No, muy serios están hoy, porque están muy serios. Ustedes no les gusta mi gráfica, ¿verdad? Ni a mí me gusta, pero ni modo, no nos podemos quedar sin hacer nada. ¿Están de acuerdo? Sí, Link, todo bien. Ah, bueno. Sí, Link. Les prometo que les van a llegar sus gráficas ahí bien, bien bonitas, ¿verdad? Pura tecnología, pero aquí estamos improvisando. Bueno, ahora, eso sería en cuanto... ¿cómo se llama? Eso sería en cuanto a que por eso. Ahora, ¿qué otras características tenemos? Si pensamos nosotros en otras características, vemos nosotros, ¿cómo se llama? Que ahí tiene desplazamientos. Entonces, otra característica puntual es que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y es de pendiente negativa. Es dependiente negativa porque va hacia abajo y en la medida que el precio disminuye, la curva se va ensanchando y recuérdense que nunca va a tocar, es convexa al origen, es decir, que nunca lo va a, nunca lo va a, nunca lo va a,
nunca va a llegar a cero. Nunca va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque siempre va a haber alguien ahí que quiera consumir. Nosotros, por naturaleza, somos consumidores a morir, ¿verdad? Luego tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Que tenemos ahí, hoy hay varios que no han podido entrar, ¿verdad? De hecho, están pidiendo que los dejen ingresar. Vamos a dejar ingresar, pero hay que entrar temprano, hay que decir, porque si no, vamos a tener ese problema, ¿verdad? Que hay que entrar temprano. Vamos a ver si los dejo entrar. Permítanme seguir. Vamos a darles entrada a todos. ¿Entraron? ¿Se escucha? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, lo escuchamos. Entrar. Vamos a dejar entrar también de la coordinación que están tratando de entrar. Vamos a hacerlos madrugar, ¿verdad? Permítanme. Ahora bien, bueno, entonces, si nosotros seguimos proyectando, tenemos. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Miran ustedes ahí? Sí, licenciado. Sí. Entonces tenemos nosotros, ya lo dijimos, que es negativa, pero nunca va a llegar a cero. Nunca va a llegar a cero por la siguiente razón, que siempre vamos a ser listos y prestos para consumir. O sea, nosotros somos consumidores por naturaleza. Y de ahí desprendemos el siguiente postulado. Tenemos el siguiente postulado, que son básicamente los desplazamientos de la curva de la demanda. Entonces, ¿qué tenemos? Alguien que me lea ahí, por favor. Cuando se altera cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio del bien en cuestión. Paremos ahí. Cuando estamos hablando que cualquiera de los factores inciden en la demanda, lógicamente hay uno en especial, el más importante. ¿Qué es lo que a ustedes como consumidores le limita a consumir determinado producto? El precio. El precio. Ese es un factor que más adelante van a ver cuál es. Lógicamente, para consumir también les tiene que gustar, ¿o no? Sí, la calidad. Exacto. Sí. Y otro, pues, lógicamente, algo que influye, que está hasta abajo, que ahí lo vamos a ver, pero ya tienen la referencia a qué factores se refiere. Entonces, por favor, el número 2, que lo lea alguien. El siguiente desplazamiento. Todo cambio que aumente la cantidad que sea adquirir los compradores a un precio dado desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Cuando nosotros hablamos de los desplazamientos, a la izquierda, hablamos de los desplazamientos hacia la izquierda, estamos hablando hacia dónde. Hacia acá. Hacia abajo. Hacia el lado negativo. Exactamente, hacia acá. ¿Sí? Hay desplazamientos hacia abajo y hay desplazamientos hacia arriba. Entonces, en el caso de la demanda, habla que todo cambio que aumente la cantidad que sean los desplazamientos es hacia la izquierda, es hacia abajo. ¿Pero por qué razón hacia abajo? Porque vean ustedes, el precio baja, ¿sí o no?
y entre más bajo sea, o sea, si el precio está por debajo de un, por ejemplo, en punto 5, eso quiere decir que el precio seguiría hasta dónde. La cantidad se vendría hasta acá, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Sí, vi. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más baja es la curva, que la curva esté por debajo. Entonces, eso lo que va a hacer es ensanchar. Eso va a ensanchar la cantidad demandada. Si partimos que una gráfica la vamos a graficar desde 2, miren dónde está. ¿Está más baja o no? Aquí está graficado sobre 3 como el problema. Pero asumamos que tenemos una variación de 2, ¿ves? Entonces aquí vendría, mira. Por eso se dice que va a la izquierda. Y cuando el precio aumenta, ¿hacia dónde se iría? Derecho. Hacia arriba. Hacia arriba, o sea, arriba de la original, que es esta. ¿Sí? Que es esta. Esta sería básicamente la demanda para este ejercicio. Bueno, eso sería. Y el tercer factor, por favor. O el tercer desplazamiento que tenemos ahí. De los factores distintos del precio que desplazan la curva de demanda, los más importantes, tal como vimos en el epígrafe anterior, son la renta o ingresos de los consumidores. Eso es lo que a ustedes o les puede limitar o les da eso les mide su capacidad de consumo, la capacidad de pago, que lógicamente es la capacidad de consumo, ¿verdad? A la vez. Luego, los precios. Si está muy caro, pues ustedes se restringen un poco a consumir X producto, ¿verdad? Y lógicamente al dice a los bienes, a los que ahí es bien, los precios de los bienes, es ahí con B alta, perdón, oye, ahí hay un error. No van a creer que tengo faltas, pero eso, ahí ya lo vi. Entonces, vienen los bienes relacionados, ¿a qué se refiere? ¿Podrían ser los bienes sustitutos o no? En este caso, cuando los precios de los bienes relacionados son muy caros o son muy onerosos, ¿ustedes buscan alternativas o no? Al buscar alternativas, son precios, son otros bienes que satisfacen la misma necesidad y que son más baratos. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Los famosos bienes sustitutos. Ahora bien, los gustos y preferencias de los consumidores. Para que ustedes consuman X producto, X bien o X mercancía, les tiene que gustar. Porque si a ustedes no les gusta, no lo consumen. Hay quienes tienen, ahorita que está haciendo mucho calor, lógicamente los productos, los líquidos fríos aumentan su consumo. Ahorita vienen productos estacionales, porque los productos son cíclicos. También hay algunos. Ahorita se incrementa la venta de helado, ¿no? Sí. Bastante. Donde venden helado ahorita se va a mantener. O sea, eso aumenta por la época, que hay mucho calor. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en época navideña, ¿quiénes comen pavo? Y hay quienes les gusta su tamal, ¿o no? Ahorita por la época de Semana Santa, ¿qué viene? ¿Vienen los molletes o no? El pescado. Exacto. Entonces, ahí, está por la época y por la tradición que ustedes guardan. Y así sucesivamente. Y el último, que es el tamaño del mercado o número de consumidores. Bueno, ¿qué significa esto? Si el mercado es grande, posiblemente, y lo más seguro es que los precios sean bajos, ¿verdad? ¿Sí? Y si el mercado es pequeño, ¿qué significa eso? Precios altos. Los precios son altos. Muy bien. ¿Y qué más tenemos ahí? La oferta ya. La oferta. Entonces estamos claros. El tamaño del mercado o número de consumidores, el mercado es grande, muchos consumidores. Y si el mercado es pequeño, pocos consumidores. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas en cuanto a lo que hemos hecho? No, todo bien. Ahí estamos. Entonces, por favor, ahora venimos con lo que es la oferta. Leamos ahí. Leamos, por favor.
La oferta es lo que las empresas desean producir y vender, o sea, sus productos. Sigamos. La tabla de oferta recoge las distintas cantidades que un productor desea ofrecer para cada precio por unidad de tiempo. Cuanto mayor sea el precio de un bien o servicio, más beneficioso puede ser su producción y mayor será su oferta. La ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que ustedes analicen la ley de la demanda con la ley de la oferta, por favor. Tómense unos 5 minutos para... Y yo les voy a dar 2 palabras y ustedes me las van a explicar. Licenciado, disculpe. Sí. ¿Podríamos decir que a mayor oferta, mayor demanda? Mayor oferta, mayor demanda. No exacto. Ya le entendí ya su idea la tengo. Pero lo que vamos a usar ahí solo es juego de palabras, ¿verdad? Por favor. Nick, lo que yo entendí es de que cuando se refiere a oferta, ahí sí se maneja con lo que es el precio. Ajá. Y que se maneja por las cantidades que hay de demanda. Ahora, la ley de la demanda es donde se mira si disminuye la cantidad de producción o se reduce según el precio. No, mire, pues hay 2 palabritas. Por el lado de la demanda, habla de una palabra que es inversa. Y por el lado de la oferta, habla que es directa. ¿Qué quiere decir eso? Que según con la oferta es directamente con el producto. Con el bien, miren pues, en la demanda es, si el precio sube, la cantidad disminuye. Si el precio baja, la cantidad aumenta. ¿Estamos ahí bien? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, ahora por el lado de la oferta, si el precio sube, la cantidad ofertada aumenta, es directo. Si el precio sube, la oferta también sube. Si el precio baja, la oferta baja, es directo. ¿Lo entiende? El otro es al revés. La demanda es al revés. El precio sube, la cantidad demandada baja. El precio baja, la cantidad demandada aumenta. Es inverso. Si uno sube, el otro baja. Si el otro baja, el otro sube. Por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta. Si el precio sube, la cantidad ofertada sube. Si el precio baja, la cantidad ofertada baja. O sea que en el segundo, sube uno, sube el otro. Baja uno, baja el otro. Por eso se dice que el primero es inverso y este que estamos viendo ahorita es directo, en proporción al precio. El precio es el indicador. Licenciado, o sea que en la oferta, entre menos se venda, menos oferta hay. Y entre más se vende, más ofertas se pueden extraer del producto. Si usted tiene una subventa de panes, si usted tiene... Mire, pues usted vende 100 panes al día y no tiene competencia en todo alrededor, ¿sí? O sea que eso le da el lujo, le sube 10 centavos al día siguiente y usted vende los mismos 100 panes. Entonces usted dice, voy a aumentar 150. Entonces con 150 y usted dice, le voy a subir 5 centavos. Pero como el pan es necesario y no hay competencia, ¿la gente va a pagar el precio o no? Sí, licenciado. Eso quiere decir, un factor bien importante en la oferta
es la competencia. Si no hay, usted controla el precio. El precio en el mercado. Entonces, acá podríamos poner el ejemplo que usted nos daba el otro día con la cervecería, ¿verdad? O sea, quita, compran o absorben los las competencias para ellos poder mantener los precios. El mercado y el regulador del mercado siempre va a ser el precio. Lo que regula un mercado es el precio. Ahí vamos. Entonces, que les quede claro que la ley de la demanda es inversa, del precio con el bien. Y por el lado de la oferta, el precio es directo en relación con el bien. ¿Estamos ahí? Sí, Nick, muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos ya la oferta, la tabla de oferta, la ley de la oferta, la curva de la oferta. La curva de la oferta no es más que la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que a diversos precios hay diversas cantidades ofrecidas. Es el mismo ejemplo. Lo que yo hice es invertirlo para que se entienda lo que es la ley de la oferta. Aquí en esta tabla se puede dar a un precio de uno se oferta uno. A un precio de uno y medio, mire, aquí ya subió el precio. La cantidad ofrecida es de 4, aumentó. A un precio de 2, la cantidad ofrecida subió a 7. A un precio de 2.5, la cantidad ofrecida subió a 10. Y a un precio de 3, la cantidad ofrecida subió a 13. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que el precio sube, la cantidad ofrecida también aumenta. Está claro que ahí se lee bien la curva de la ley de la oferta. Sí, los dos tienen que subir, ¿vale? Los dos. Sí, los dos. Ahora mire el cuadro de la tabla, mire el cuadro de la tabla de demanda. Mírenlo rapidito. Es al revés, ya se dio cuenta. Ahí el precio está aumentando en la curva de demanda y la cantidad demandada está bajando. ¿Lo vio? ¿Ya lo vieron? Chile. Muy bien. Entonces ahí estamos claros. Bueno, entonces si la curva de oferta es la representación gráfica de una relación entre diversos precios de un bien y sus cantidades establecidas, lo que vamos a hacer es la representación gráfica, que es como hicimos la anterior. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es la misma tabla. Yo lo que hice, la posición para buscar el punto de inflexión, que fueron las uniones, vamos a hacer lo mismo. Vamos a graficar a un precio de 1. ¿Cuántas cantidades se ofrece? 1. 1. Eso es más o menos aquí. Ustedes pueden hacerlo ahí mejor que yo. 1. Luego tenemos el precio de 1.5, la cantidad de 4. ¿La cantidad va a ser? 4. 4. A ver. Luego tenemos un precio de 2. 7. Más o menos aquí, ¿verdad? Luego tenemos a un precio de 2.5, ¿cuánto será? 10. 2.5 estaríamos aquí. Luego tenemos un precio de 3. ¿Cuánto se va a ofertar? 13. 13. Entonces estaríamos más o menos aquí. Ustedes tienen mejor ahí herramienta para graficar. Vean, la curva quedó al revés. ¿Es inversa la otra o no? Sí. Sí, y en lo contrario. Es lo contrario, entonces se dan cuenta que esa va de abajo. Aquella viene de arriba hacia abajo y esta va de abajo hacia dónde, hacia arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los puntos. Entonces, para unir los puntos, vamos a aquí. Vamos a pegarlos.
Y esta sería la curva de oferta. De la oferta. Así es. Bueno, ahora, si esta es la curva de oferta, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver qué características tiene. Entonces, la primera característica, ¿cuál disculpe, es? Licenciado. Sí. Disculpe, una pregunta. Como aquí iniciamos de abajo para arriba, ¿podríamos decir que va de descendente a ascendente? Solo así, digámoslo. Está bien, es su terminología la que cambia, pero vamos a poner que viene de abajo, ¿sí? ¿Hacia dónde? Arriba. Sería positiva, ¿no? Muy bien. Esa sería la segunda. Entonces sería que la pendiente va a ser positiva. Ahí estamos. Y va de izquierda a derecha siempre, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo vamos a poner aquí. Es decir, va de izquierda. ¿Sí? De izquierda a derecha. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, ahora, sí, licenciado. Ahí creo que no tenemos problema para graficar las dos, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí, por favor, los desplazamientos de la curva de oferta. Entonces leemos, por favor. Los desplazamientos de la curva de oferta dependen de el precio de los factores productivos, la tecnología existente, el número de empresas oferentes, toda alteración que eleve la cantidad. Estaremos ahí. Bueno, vamos a ver aquí. El primer ítem que habla dice el precio de los factores productivos. Bueno, ¿cuál sería para usted el precio de los factores productivos? ¿La Y? No. Factores productivos. ¿Qué influye en la producción? Por ejemplo, el pago de los salarios, las materias primas, los gastos fijos que serían los administrativos. Si todo eso encarece, ¿varía el desplazamiento de la curva o no? Sí. Claro, sí. Porque el precio sube. Eso podría afectar. Ahí está una variación. Lo segundo, la tecnología existente. Entre más tecnología tenga una empresa, ¿sí?, va a tener más productividad. ¿Se recuerdan que la productividad es un término que nosotros hablamos? Es un término que nosotros hablamos que quiere decir que entre más, ¿cómo se llama? Entre más tecnología hay, se trabaja menos y se produce más. ¿Se recuerdan? Lógicamente, una empresa que tenga más tecnología en competencia con otra va a ser mejor, ¿va? Sus rendimientos van a ser mayores. Eso sería uno. La tercera, el número de empresas oferentes. Es lo que yo le decía, el ejemplo de los panes. Si no hay competencia, pues lógicamente lo que decía el ejemplo de la cervecería, la compañera, el precio se controla, ¿verdad? El precio se controla. Pero si hay mucha competencia, lógicamente los precios, las empresas que más vendan va a ser por el precio que ellos oferten, ¿verdad? Entre más bajo sea el precio, más va a ser la captación de consumidores. Eso se refiere a los factores. Luego, por favor, que alguien me lea despacio el último inciso. No sé si están claros esos tres. Esos desplazamientos de la oferta, ¿de qué dependen? Sí, de qué. Bueno, luego tenemos toda alteración que eleve la cantidad que los vendedores desean producir a un precio dado, se desplaza la curva de la oferta hacia la derecha. O es decir, si el precio sube, lógicamente, ¿hacia dónde se va a venir esto? Hacia acá, ¿no?
porque como le digo, hay que tomar en cuenta los tres factores descritos. Y luego dice, las alteraciones que reducen las cantidades de los vendedores desean, el que los vendedores desean producir a un precio dado, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Dónde sería la izquierda? Hacia acá, ¿va? Sube hacia acá. Entonces, aquí es la izquierda y aquí va a ser ¿qué? La derecha. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Eso les voy a mandar yo un poquito más de material que creo tener por ahí, pero se los voy a mandar bien bonito para que quede todo eso ahí. Pregunto, ¿hasta ahí tenemos dudas? Licenciado, cuando hablamos de esto de la curva de la oferta y todo lo que es referente a la oferta, ¿el precio siempre va a tender a subir? Es que usted como oferente, entre más gane, más va a producir o no. Ese es el sentido. Ese es el espíritu de la ley, de la oferta, contrario al espíritu de la ley de la demanda. Usted para consumir más necesita que las cosas estén un poquito más baratas o no. O sea, que haya más oferta. ¿Cómo? Que haya más oferta para poder consumir más. Que haya más competencia para poder comprar más. Porque entre más competencia hay, ¿se acuerdan las mascarillas tan caras que estaban ahora y cómo han bajado el precio, verdad? ¿Sí o no? Sí. Es decir, que al inicio, cuando las mascarillas estaban elevadas, estábamos viendo lo que era la oferta. Y ahora que ya bajaron de precio, es lo de la demanda. No, es porque no, es oferta, pero hay mucha en el mercado. Todo el mundo la vende y todo el mundo la ofrece, ¿o no? Pero anteriormente, cuando ese problema se dio, nosotros no estábamos preparados. Las mismas quirúrgicas que siempre, en ese entonces, ¿cuánto costaban las quirúrgicas? Creo que unos 50 o 2 quetzales, no me recuerdo, antes de eso, que siempre vendían las farmacias, pero eran baratas, era barato, porque eso realmente lo utilizaban solo los médicos, ¿se recuerdan ustedes, verdad? Pero como sí, esas se compraban a 45 la caja. ¿45 qué? A 45 quetzales la caja. Se compraba con los doctores antes de que fuera lo de la pandemia. Y a 65 las quedan de colores. Ajá, y con la pandemia subieron, ¿verdad? Sí, las de colores llegaron a costar casi 200 quetzales la caja. Imagínense. Pero ahorita hay competencia, bastante ahorita competencia. Ahorita está barato eso. Ahorita hasta aquí las están haciendo, ¿no? Se dio cuenta que aquí las hacen. Ahorita están haciendo aquí. Ahorita hasta los médicos salieron beneficiados, que cuesta 20 la caja. Va, dese cuenta, porque llenaron el mercado, ¿verdad? Pero va a haber un momento que en el caso de China, que ellos van a dejar de producir. Entonces, al dejar de producir, van a escasear, porque todo el 2021 vamos a seguir con mascarilla. Porque si fuera una vacunación masiva, se dan cuenta que en los países donde están trabajando duro para vacunar, igual tienen que seguir usando mascarilla, porque la mascarilla se va a dejar de usar hasta que ya esté vacunado el último. Y miren cuántos somos nosotros. Los 16 y pico millones, dice el censo, ¿va? Pero realmente no se sabe. No se sabe. Entonces eso, lo que podría pasar ahí es que cierren muchas empresas y eso lo que va a hacer es escasear nuevamente ese producto y ahí va para arriba otra vez. Porque muchos importadores tuvieron pérdidas, ¿verdad? Hemos llegado al extremo que han recomendado que mascarillas que ustedes dejen usar, que las rompan y que la tiren, porque aquí todo lo reciclan, ¿o no? Todo se recicla. Entonces, esos son los juegos del mercado. Entonces, lo que hace que la oferta no controle el precio, lo que hace que los productores no tengan control del mercado o del precio, para ser más exacto, es la competencia. Eso mantiene barato todo. Y eso les da las posibilidades a los demandantes, que son los consumidores, a poder adquirir los productos que ellos buscan, dependiendo de sus gustos y preferencias que tengan y de la capacidad de pago que ellos dispongan. Eso sería el resumen de la clase de hoy.
No sé si tienen alguna duda. No, licenciado. Noli, gracias. Noli. ¿No? Bueno, ¿qué necesito yo entonces? La otra semana vamos a dejar de, yo quiero que por favor comiencen a trabajar en esa guía que yo les di. La otra semana termino yo lo que es el equilibrio de mercado, que es lo que me falta. Y ya pasaríamos a la siguiente parte del curso. Yo creo que vamos bastante bien y vamos a seguir avanzando lo más que podamos para que no estén ustedes muy saturados para su Semana Santa, ¿verdad? Y es mejor mantener el ritmo que tenemos ahorita, porque si se dan cuenta, vamos avanzando, ¿verdad? Sí, Lick. Así es, Lick. Entonces, Lick todavía no ha dado la fecha para entregar los laboratorios. Después, ya que salgamos de esta unidad, de la unidad 3, ya me entregan el 1, el 2 y este 3 que yo les mandé. Ya solo me va a quedar pendiente la unidad 4, que esté ahí va a entrar el segundo parcial. Siempre todo en grupo, licenciado. Sí, todo grupo. La siguiente clase también va a entrar en el parcial. Ahorita estamos en la unidad 3, salimos de la unidad 3 y entramos a la unidad 4. Segundo parcial, vamos a evaluar unidad 3 y unidad 4. Gracias, Lick. Mejor, hombre, así ya para su final, ya solo va a tener la unidad 5 pendiente. Ya sí, gracias, Lick. Ya solo lo van a hacer de trámite, ¿verdad? Bueno, les deseo feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado.